Praise the name of the Lord. Hallelujah. He is worthy to be praised. Alabamos el nombre del Señor. Él es digno de ser alabado. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. The Lord is good and a stronghold in the days of trouble. Hallelujah. And he knows who puts their trust in him. Y él sabe, él conoce quién pone su confianza en él. El Señor es bueno. El Señor es bueno a nosotros. The Lord is good. The Lord is good to us. He's good to us. The Lord is good and a stronghold in the days of trouble. And he knows all them that put their trust in him. The Lord is good. The Lord is good to me. El Señor es bueno. En los tiempos difíciles. El Señor es bueno. En tiempos difíciles. Y él sabe quién pone su confianza en él. Él sabe quién pone su confianza en él. El Señor es bueno. El Señor es bueno hacia mí. Y él es bueno hacia ti también. Is the Lord good towards you? ¿Es bueno hacia usted el Señor? Entonces este es su cantito también. Gloria a Dios. Hay otro cantito que dice: solamente en Cristo, solamente en él, la salvación se encuentra en él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en él. Only in Jesus, only in him, you'll find salvation. Only in him, no other name is given to man. Only in Jesus, only in him. Hallelujah. Gloria a Dios. God bless everybody as you're coming on right now. Gloria a Dios. A todos ustedes que están entrando en este momento, aleluya, we praise and worship the name of the Lord Jesus Christ, bilingual prayer night. Alabamos y adoramos el nombre del Señor Jesús en una noche bilingüe, inglés y español. In English and Spanish, since I know two languages, we go bilingual, right? Somos bilingües, inglés y español. Así que como conozco dos idiomas, pues le damos a los dos idiomas. Do you love the Lord? Amas al Señor. If you don't, fall in love with the Lord, man. That's the best thing you'll do for your life on earth. Si no te has enamorado del Señor, hazlo. ¿Qué estás esperando? Sería lo mejor que hayas hecho en la tierra, en tu vida, enamorarte del Señor. There's a little song that says, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Te amo, Rey. Y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha, mi Rey, que sea un dulce a sonar para ti. Regocíjate y escucha, mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah. Oh, let's just love and love and love more and more our Lord and Savior Jesus Christ. Oh, amemos, amemos, amemos más y más a nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Oh, thank you, Lord. Oh, man, I love the Lord. Amo al Señor. ¿Y tú? Do you love the Lord? Well, welcome. So we're here to come and join our faith in prayer. Bienvenidos. Estamos aquí para unir nuestra fe en la oración. We will be coming together in a few minutes to pray for things that are going on in the United States of America.
Vamos a orar en un ratito en todo lo que está pasando en los Estados Unidos de América. The United States of America needs our prayers. Los Estados Unidos de América necesitan nuestras oraciones. The nations, the world needs our prayer. Las naciones, este mundo necesitan nuestras oraciones. So you pray on your own daily, I believe, right? Tú oras individualmente, creo, ¿verdad? And we pray Monday and Friday as a body of Christ together. Y lunes y viernes oramos como el cuerpo de Cristo, you know? That, and then we meet each other when it's time in the services on Wednesdays, Sundays. Los miércoles, domingo también se encuentra la congregación juntos. Así que siempre debemos estar en oración o en un servicio. We should always be in prayer or in a service because we are not the same anymore. Ya no somos iguales. We are not with the appetite for the world activities like we used to. Ya no tenemos ese apetito para el mundo como teníamos antes. We are working on our relationship with the Lord Jesus Christ, with God through His Son Jesus. Estamos trabajando en nuestra relación hacia Dios por su Hijo Jesús, with the help of the Holy Spirit on earth here. Con la ayuda del Espíritu Santo aquí en la tierra, estamos nosotros continuamente aprendiendo de cómo ser más espiritual. We're continually learning how to be more spiritually, because this spiritual life, if you don't come into the things of God, you can just go on with your life regularly and just watch TV, go to bed and do the same thing every day, no spiritual life. Si no andamos espiritualmente, podemos volver a hacer lo que hacíamos antes, mirar televisión todo el día, dormirse, ir al mercado, you know, nada espiritual. Only when there's an emergency we call and go, oh God help me, get me out of this one. Ay Diosito, ayúdame, sácame de esta. It shouldn't have to be that way if we have a relationship every day. Okay? No debe de ser así si tenemos una relación todos los días. So prayer night is also a time for us to come together and work on our relationship with God, because we're all calling on Him. Noche de oración es para que todos estemos juntos y llamemos al Señor y crezcamos en eso. Es una noche espiritual para nosotros. Amen. So as usual, I want to just share a few scriptures in regards to, you know, ministering to the Lord. Algunas escrituras tratándose de ministrar al Señor. If you have something to drink in your house, salute. If I drink too fast. I drank too fast. Let's drink slower this time, okay? That's better. Slower. Praise the name of the Lord. Let's go ahead. let's go to, let me see where I want to take you here. Praise God. This is Apostle Luis Chacon. And with my wife, Pastora Elia Chacon, la profetisa Elia. Pastoreamos la iglesia Jesús es Amor aquí en los Estados Unidos de América, en una ciudad en California llamada La Puente, California. Apostle Luis and Prophetess Elia Chacon, we pastor a church called Jesus is Love, a Christian church here in the United States, the state of California, in the city of La Puente. And we're here to serve, and we've been called to teach, preach, and lay hands on the sick. Hemos sido llamados a enseñar, a predicar, y a poner manos sobre los enfermos. Amén. O la imposición de manos por lo que sea, or just laying on of hands for whatever the Lord tells us to pray for. Lo que haya que orar, ponemos las manos. Amén. Praise God. So let's go look at, we were looking at prayer and thanksgiving and praise last time. Estamos hablando de oración de dar gracias y alabanza. We looked at the prayer of dedication and worship. Estuvimos hablando de la oración de dedicar tu vida y de adorar en tu vida. Clases de oraciones, type of prayer. Let's look at ministering to the Lord right now. Vamos a ver algo acerca de ministrar al Señor. Ephesians 5, 18 and 19. Let's go to Ephesians 5. Make sure that if you're out in public somewhere, you take care of yourself. Amen.
Asegúrese de que cuando ande en público, cuídese siempre. Amén. Gloria a Dios. We're at 5, 18 and 19. Efesios 5, 18 y 19. Gloria a Dios. Aleluya. Dice aquí, no os embriaguéis con vino. Don't get drunk with wine. I hope if people are Christians, they're not getting drunk. Beer, wine, or liquor, or anything. Espero que si uno es cristiano no ande emborrachándose con mucho vino, alcohol, licor fuerte. Espero que cristianos no estén haciendo eso. You know, I hope Christians don't do that. But you know, there are carnal Christians. Usted sabe que hay cristianos que son carnales. That they want to try to keep the foot in with the Lord, but still give the pleasure to the flesh. Because no real emergency has popped up in their life yet. You know, no big worries. They're still able to handle both sides. Hay cristianos carnales que tienen un pie dentro con Dios por si acaso no les vaya bien en el mundo. Y creen que pues todavía le dan al apetito, lo que el apetito de la carne, le siguen dando de comer a la carne. Así que no seas movido por los cristianos carnales. Don't be moved by carnal Christians. Okay? Be aware, there are carnal Christians in the body of Christ. En el cuerpo de Cristo hay cristianos carnales. That they feel it's okay to do this. Because I'm not overdoing it, just a few. No lo estoy haciendo de mucho, solo un poquito, pastor. No lastima. It's not gonna bother anyone. Unas dos, tres cervecitas, pastor. No me va a mandar al infierno. Pastor, two, three beers is not gonna send me to hell, please. Pastor, just a cigarette once in a while. I mean, sometimes I get stressed and it relaxes me. A veces tengo mucho estrés y me relaja, pastor, un cigarrillo o dos, una cervecita, maybe a beer, maybe a cup of wine, you know? You know the Bible says it's okay, pastor, good for the stomach, the wine. Y muchos dicen, tú sabes, pastor, que la Biblia dice que está bien tomar vino para el estómago. Well, why don't you read it right? Léelo bien, a little bit. A little bit of wine, a little cup for the stomach if you have problems. Si hay problemas en tu estómago, dice el Señor que okay, just un poquito, un vasito de vino, algo, eso ayuda por alguna razón. El Señor lo dijo. The Lord said that, okay, that maybe a little bit of wine helps your stomach. Pero hay algunos cristianos carnales que quieren tomar todo lo que puedan para hacer una luz, para ver una luz verde en cómo pueden regresar al mundo y todavía ser cristianos. Sometimes there's carnal Christians that are looking for any way they can get that green light to get back to sipping, doing the old things they used to and still keep their foot inside heaven. That's dangerous. Es peligroso eso. I believe you're throwing dice, that kind of lifestyle. Estás tirando, estás como en Las Vegas tirando dados. You're like in Vegas throwing dices to see if it works or not. You know what I mean? So don't ruin your testimony. No arruines tu testimonio. Keep the faith. Mantén la fe. That's what Paul said at the end of his journey. Al fin de su viaje. Cuando ya murió Pablo, when Paul was dying, he said, I have kept the faith. I finished my course. I have kept the faith. ¿Ah? He acabado mi carrera. He guardado la fe. ¿Ok? Y muchas personas que todavía son cristianos carnales, ¿ok? Están corriendo, pero no tienen dónde están, no saben dónde van corriendo. There's a lot of people that are carnal Christians that don't know in which race they're going, which way to shoot, you know what I mean? But the Apostle Paul said at the end of his life, al fin de su vida, el Apostle Pablo dijo, I have finished my race, he acabado mi carrera, I have kept the faith, he guardado, he mantenido mi fe. So keeping your faith is very important. Keeping your faith makes you a good prayer warrior.
Cuando tú mantienes la fe de Dios en ti, tú vas a ser un guerrero en la oración. You're going to be a nice prayer warrior. Tú vas a ser un guerrero en la oración. Cuando mantienes la fe, como Pablo decía. ¿Ah? Cuando corres tu curso de carrera. Cuando sabes con dónde tienes que andar. When you know where you're running, where you're headed. When you run your course and you finish your race, you should say, aquí termina el pastor Luis Chacón. Acabo mi carrera. He guardado la fe. Lo que tengo que decir también, ¿verdad? How about you? Is that what you want to say? Cuando llegue ya el fin de tu vida, tú vas a decir, he corrido la carrera que puso Dios ante mí. He llegado aquí. He guardado la fe de Dios en mí. You're going to have to keep the faith, guard the faith. Mantén la fe, guarda tu fe. Porque la carne quiere acabar con las cosas espirituales. The flesh wants to finish with the spiritual things. No quiere que tú termines esa carrera. The flesh doesn't want to let you finish your course. And at the end say, I have kept the faith. Y decir, al fin, he guardado la fe. Que Dios me dio esa medida de fe, creció y corrió conmigo. That measure of faith stayed in me and ran with me. Amen. So, dice aquí en Ephesians 5:18. No os embraguéis con vino. Don't get drunk with wine. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. But understand what is the Lord's will. This is how you minister to the Lord. Because we've been talking about certain prayers. Hemos estado hablando de algunas oraciones. Where this one is called ministering to the Lord. You see, we're ministering to the Lord. Ephesians 5:18-19. Ephesians 5:18-19. ¿Puedes ministrarle al Señor en tus acciones? Can you minister to the Lord in your actions? Tenemos un tiempo, en un ratito, vamos a orar juntos. Y ministremos al Señor en que nos vea a Él como sus hijos, que sabemos orar. Let Father God see us as His children that know how to pray. That's how you minister to your Father. Ministra a tu Padre, que Él vea a los hijos. Let Him see His children doing the right thing. No en la carne, pero en el espíritu. Not in the flesh, but in the spirit. He's going to see his children. Amen. So, ese era Efesios 5:18. That was Ephesians 5:18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Don't get drunk with wine, which leads to reckless actions. But be filled with the Spirit. Reckless actions. Disolución. Acciones mal vividas. Wrong kind of living. Actions with wrong kind of living. Sometimes people drink. Muchas veces la gente toma. And they do foolish things. Y hacen cosas muy tontas. There's people in prison today. Because of drinking somehow, it took him into prison. Por alguna razón, algunos han llegado a la prisión. Porque todo comenzó con una cervecita. It all started with a little beer, wine, liquor, and etc., etc. ¿Ah? Una cerveza, vino, y etc. What happened? ¿Qué pasó, pastor? Well, they got in their car drunk, and they killed a person crossing the sidewalk. Se metieron en su carro, borrachos, embriagados. They were drunk. You know, not there, no estaban ahí en su mente correcta. Not being in their right mind, you know, las funciones del cuerpo no funcionaban correctamente. The functions of the body weren't working real sharp. Y cuando comenzaron a manejar, el sentido, the senses, los sentidos, no están funcionando en alerta. They're not alert. You're more, estás un poco más suave, you're a little more softly. Y no vieron que pasó una chica en un crosswalk y debería haber parado esta persona embriagada. This person that was drunk should have stopped at the sidewalk. But all of a sudden, boom! And they go, whoa, what happened? ¿Qué pasó? And now they're in prison. Because the person died. Murió esa persona, ahora están en la prisión. Not everybody is the same story, of course not. No todos tienen una misma historia. Claro que no. Pero tira dados a ver cuál va a ser tu historia si quieres vivir de esa manera.
then throw dice and find out what is going to be your story, because that's the life of the world. Esa es la vida del mundo. Hay que tirar dados y a ver cómo me va la suerte hoy día. And see how my luck takes me today. Hay muchos en la prisión llorando en las noches, durmiendo con lloro. They're sleeping at night, crying. I want to get out of here. Quiero salir de aquí. I didn't mean to kill that person. I was drunk. No quise matar a esa persona. Estuve borracho. Well, sometimes we have to find out the hard way. It's sad. It's sad. We've done it. We've all done it. Todo lo hemos hecho. None of us are innocent. Ninguno de nosotros somos inocentes. I messed up when I was 17. Yo no la hice bien a los 17. Por con pandillas, la vida de la calle, gangs, the street life. I ended up in jail for a year and a half. Yo caí en la cárcel por año y medio. But thank God, I was then and now I'm here. Pero gracias a Dios que eso fue allá y no siguió mi vida. And my life didn't continue that way. Hoy soy un hombre del bien. I am a man of good today. Soy un ciudadano de mi comunidad. I am a citizen of my community. Así que hasta en la prisión puede la gente salvarse. Even in prison, Jesus goes in and touches people. A los que han cometido errores, Jesús les da oportunidades en la cárcel. People that have committed mistakes, God goes into the prison through other ministers, por otros ministros, and they minister to that person. Y a veces ese es el único lugar donde hubieran escuchado el evangelio, porque afuera no daban tiempo al evangelio. And possibly that was the best thing that could have happened, because outside, most people don't give opportunity for the gospel. They call it religious. Le llaman religión. So anyways, that's what we're looking at. We need to minister to the Lord. Necesitamos ministrar al Señor. You and I need to minister to the Lord. Necesitamos ministrar al Señor. So Ephesians 5:18, Efesios 5:18, don't get drunk with wine. No te emborraches con vino. Because it leads to reckless actions, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu. But be filled with the Spirit of God. Sé lleno con el Espíritu de Dios. Amen. And when you're filled with the Holy Spirit, you want to pray. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a querer orar. Because you want to put others before you. Tú quieres poner a otros ante ti. Because you have the compassion of Jesus in your heart. Vas a tener la compasión de Jesús en tu corazón. And you look at people and you don't criticize. You don't say, oh Lord, save them. Ya no critica. Ahora anda y dice, Señor, salva a esa señora. Look at that man in the street with a wine bottle. Mira ese tirado en la calle con una botella de vino. It's hard for me not to be praying when I'm around the streets, because I look at everybody that's doing bad. Veo a todos los que están mal. And I say, Lord, touch him. Oh my God, look at that. You got to have the same compassion of God inside of you. You can't be, I got it together now, I'm mightier than thou. You can't live that way. Tienes que tener la compasión de Jesús. Tú no puedes decir, yo ya soy diferente, yo ya pasé todo eso y yo soy ya más grande que todos. No, 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 no. If you sweat and I sweat, we all smell. Si tú sudas y yo sudo, vamos a oler. We're going to smell. No hay diferencia. There's no difference. Solo Cristo hace la diferencia. Only Jesus makes the difference. Okay? Cristo es el que cambia todo. Jesus. And we're looking for those answers in Christ. Y queremos esas respuestas en Cristo Jesús. Look at, that was 18. We're looking at ministering to the Lord. Ministrando al Señor. 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Speaking to one another in psalms, hymns, and spiritual songs. Singing and making music to the Lord in your heart. You know, ministering to the Lord. We must minister to the Lord. When you pray, that's like beautiful music in the Lord's ears and heart. Cuando nosotros oramos, es música linda para el Señor. Es música linda para su corazón, para sus oídos. Let's see. Emmanuel, Emmanuel, his name is called.
Emmanuel, God with us, reveal in us. His name is called Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, se llama él, Emmanuel, Dios con nosotros, revelado en nosotros, se llama él, Emmanuel. Oh, anything we can do to minister to the Lord. Lo que podamos hacer para ministrar al Señor. He loves it. Él ama que sus hijos le ministren. He loves his children to minister. Cuando oramos por otros, when we're praying for others, you're ministering to the Lord. You're saying, oh, my children, you're doing well. Mis hijos están haciendo bien. Están dando su tiempo para otros, para que yo toque, me mueva en ellos, cambie situaciones. You're giving your life in prayers to others, the Lord says, so I can move in them, I can change things. Huh? It's wonderful. God loves us to minister to Him in the way He has taught us to do things through the Bible. Dios nos ha enseñado cosas por la Biblia y eso le ministra a Él, viéndonos trabajar en eso. As He sees us working on all the stuff He's taught us from the Word, cuando Dios ve que nosotros estamos obrando, trabajando las cosas que hemos aprendido de Él en la Biblia, Él se goza. Le estamos ministrando a Él en la manera que actuamos en este mundo. Eso es ministrar al Señor también. That's called ministering to the Lord. Cuando tú haces el bien hacia otros, estás ministrando a tu Padre Dios. When you're ministering, you're giving of your life to someone else, you're ministering to your Father in heaven. Dice aquí, gloria a Dios, Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Speaking to one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making music to the Lord in your heart. Remember, pero recordemos el 18, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. But remember verse 18, don't get drunk with wine, which leads to reckless actions, but be filled with the Spirit. Sed lleno de su Espíritu. Él nos ha dado su Espíritu y quiere seguir llenándonos y llenándonos. He's given us His Spirit and He wants to continue to fill us and fill us and fill us. Pero si comenzamos a entretener la carne para otro lado, para el llenamiento, porque ya estamos en la carne. But if we get into the flesh and feed the flesh, then there's no more filling of the Spirit because we're in the flesh now and He can only fill up the Spirit, His Spirit. Él solo puede llenar su Espíritu. Amén. Por eso es bueno ministrar al Señor. Efesios 5:18-19. Ephesians 5:18-19. Ministering to the Lord, ministrando al Señor. Veamos Hechos 13:1. Let's look at Acts 13:1. Hechos 13:1. Let's look at Acts 13:1. Dice aquí. Déjeme ver Acts 13:1. Okay. Vamos a ver aquí. This is the book of Acts. Gloria a Dios. Dice aquí en el 13:1, Acts 13:1, in the local church at Antioch, en la iglesia que estaba en Antioquia, there were prophets and teachers. Había profetas y maestros. Barnabas, Simeon, who was called Niger, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger. It says here, Lucius, the Cyrenian, Manian, a close friend of Herod, the Tetrarch, and Saul. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el Tetrarca, y Saulo. Verse 2, Hechos 13:2, Acts 13:2. As they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit said,
ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ministrando al Señor y ayunando, ministering to the Lord and fasting, the Lord spoke. Ministrando al Señor y hasta ayunando, el Señor les habló. ¿No quieren que el Señor hable más? Don't you want the Lord to speak more? Ministremos al Señor con sus acciones de la Biblia, with the actions of the Bible. Tiene que ser cosa espiritual. It must be a spiritual thing, you know. Dijo el Espíritu Santo, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work that I have called them to. Apartame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Verse 3. Then after they had fasted, verso 3, después de haber ayunado y orado, before, after they have fasted and prayed, they laid hands on them and sent them off. Les impusieron las manos y los despidieron. Todo ministrando al Señor primero. Queremos hacer lo correcto con Dios. Do we want to do the correct things with God? Then we must minister to Him. Tenemos que ministrar al Señor. Himnos, salmos, salmos, psalms, hymns, cantos espirituales, spiritual songs, you know? Singing in tongues and in the understanding. Cantando en lenguas y en entendimiento. Ayunando, apartándose de la comida y buscando de Dios. Separating yourself from food and seeking the Lord. Ministrando al Señor, el Espíritu Santo comienza a hablar. As we minister to the Lord in all these areas, the Holy Spirit will speak, hablará. Dios quiere hablarnos constantemente. Amén. Y en unos minutos vamos a orar por las comunidades de los Estados Unidos. We're going to pray for our cities, our communities in the United States. Amén. Vamos a ver qué más tengo aquí. Hay diferentes formas de orar. There's different forms of prayer. Usted sabe que Jesús, Él oró parado. Jesús oró sentado. Jesús oró acostado en su cara, sobre su cara. Jesús oró mirando al cielo. Así que no hay una cierta manera, pero si para usted se le hace más espiritual arrodillado, porque veo que esa es la manera que muchos lo hacen, hágalo. Para usted, si eso es lo que siente. Okay? If that's what you feel makes you the most spiritual in praying, then kneel down and pray. But Jesus prayed standing, sitting, lying on his face, looking into heaven. Various ways, variedad de formas de cómo orar. Various ways of praying. Okay? No nos critiquemos con tal de que oremos. Let's not criticize each other as long as we pray to the Lord. No venga usted a decir, pastor, esta debe de ser la manera de orar. Pastor, this should be the way we pray. Okay, pero Jesús oró de variedad. Jesus prayed with a variety. So si estamos imitando a Dios, imitemos también variedad. Let's also imitate Jesus' variety. Paul bowed his knees. Pablo dobló sus rodillas. Cuando era el tiempo de Pentecostés, look at Acts 2:2. Mira Hechos 2:2. Acts 2:2, Hechos 2:2. I hope you're following with the Bible. I usually ask you to get your Bible. Siempre les pido que busquen su Biblia. Don't let me just do this and you don't do nothing. That's called laziness. Eso se llama flojera. Si usted tiene su Biblia ahí, no la va a ver. Y nomás oye todo lo que dice el apóstol Luis. Usted tiene que saber y marcar. You must know where things are and mark them. Or a yellow highlighter or something. Okay, so I said Acts 2:2, Hechos 2:2. Let's read Acts 2:2, Hechos 2:2. Suddenly a sound like that of a violent rushing wind came from heaven, and it filled the whole house where they were sitting or staying, where they were staying.
some versions say where they were sitting. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. So aquí dice sentados, o en un cierto lugar. They were just parked in a certain place, waiting on the Holy Spirit, esperando al Espíritu Santo. So there's forms, different forms of prayer. Hay diferentes formas de oración. Jesus said in Mark 11:25, en Marcos 11:25, Jesús dijo, cuando tú estés parado orando, when you stand praying, forgive. Let's look at Mark 11:25. Siempre hay que ir a Marcos 11:25. Ahí es donde dije. Let's go to Mark 11:25. Marcos 11:25. But if you don't, it says, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven will also forgive you your wrongdoing. That's important to forgive before continuing on in your prayer. Es muy importante perdonar antes de que sigas adelante y quieras algo de Dios, okay? So, en español dice cuando estés orando, no dice cuando estés parado. Así que depende de la traducción que uno lee. En inglés dice whenever you stand praying, cuando tú te pares orando. Así que depende de la traducción, ¿verdad? Depends what Bible translation you have there. Okay. Cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Glory to God. So, formas de oración. Ways of prayer to minister to the Lord. Formas de oración para ministrar al Señor. Jesus prayed standing, sitting, lying on his face, looking into heaven, etc. Jesús oró parado, sentado, acostado sobre su cara, mirando hacia el cielo, etc., etc. Jesús oró de estas varias maneras. Jesus did that. So no podemos decir nomás que la mejor manera de orar es en nuestras rodillas, aunque es buena. We can't say that's the only way. No podemos decir que solo Dios escucha la oración si solo te arrodillas. We can't tell people that God will listen to your prayer only if you're on your knees. Okay? Porque ¿qué pasa si a alguien le duele las rodillas pero puede sentarse un tiempo a orar? What happens if someone's knees hurt? They have pain. And yours, you don't have pain. Tú no tienes dolor en la rodilla. Pero una persona de la tercera edad, maybe a person that's real, in the third age, 60, 80, 90, I don't know, somewhere, and their knees hurt. So let them sit down and pray. Déjalo que se sienten y oren. O pueden acostarse sobre su cara o acostado atrás. You know? I do that. Yo hago eso. Hay veces que yo me acuesto en mi espalda y miro arriba y estoy hablando con el Señor. I'm talking to the Lord on my back. You know? Hay veces que estoy en el sofá aquí con las piernas hacia arriba y estoy hablando con música instrumental. I put instrumental music on and I'm talking to the Lord. Worshiping Him. Estoy adorándole al Señor. Porque el Señor siempre quiere adoración también. The Lord always wants us to praise Him and worship Him. ¿Cuándo fue la última vez que le cantaste al Señor? When was the last time you sang to the Lord? ¿Ah? Ay, pastores, yo no canto. Hermano, cualquier cantito. Alabaré, alabaré. You know? I'll praise, I will praise. I'll praise the Lord. You know? So something. Just look up and I worship you. Te adoro. You know, algo que salga. You know, la, 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 eres grande. You're big. I love you, Lord. Te amo, Señor. Oh, this is a great day. Oh, este es un gran día. I'm just throwing words in songs, if it's a little song. So it's very important that when you go before God, throw a little song, words. Make it a little melody. Pon una melodía. Amen. Gloria a Dios. Alrighty. Let's go ahead and get ready to pray then. Entonces vamos a prepararnos para orar. Let's go ahead and prepare to pray. If you have anything to drink over there, salute. Grazie, grazie. That is ginger ale. Ginger ale. Okay? Ginger ale. ¿Y usted qué está tomando? ¿Té, una soda, un café o una sopa? ¿Qué está tomando?
Anyways, make sure you pray without food in your mouth. Oremos sin comida en la boca, okay? Because you don't want to, you know. Así que damos gracias al Señor primeramente a todos ustedes que han entrado a la noche de oración. We want to thank God, first of all, for all of you who have clicked on to our night of prayer from Iglesia Jesús es Amor, La Puente, California. And any other person from any other church, cualquier otra persona de otra iglesia o amistades o los que quieren nomás observar qué hacemos, or someone that just wants to check us out or see what we do, or pray with us, o orar con nosotros. You're welcome. Eres bienvenido. This is not just for one church in a building. Esto no es solo para un cuerpo de Cristo, iglesia que se encuentra en un edificio. This is for all of us. If you'd like to join us, welcome. Bienvenidos a todos los que están con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Father, Son, and Holy Spirit, thank you, Jesus. Te adoramos, Señor, te adoramos, grande Dios, great God, wonderful Jesus, bello Jesús. We love you, Lord, te amamos, Señor, te amamos. Oh, gloria, 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 glory, 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 glory. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha, mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Oh, rababarrianda, de babasande, de va corre, corre, bebe, rendo, lo robo, se le va querro. Rararabanda, te adoro, te adoro, te adoro aquí en la tierra, Señor. Corro vaya rabazón de rere, toro brendele bebe, brendele bebe. Que escuches, Señor, en los cielos. Aquí estamos tu pueblo adorándote. Your people are worship you on earth, Lord. We love you, Jesus. We love you, Father. We love you, Holy Spirit. Te amamos, Jesús. Te amamos, Padre. Te amamos, Espíritu Santo. Receive our praise and worship. Recibe nuestra alabanza y adoración. Oh, thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for answering our petitions. Gracias por responder a nuestras peticiones, Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. Thank you for listening to us, Lord. Oh, precious Lord. Precioso Señor. Alcanza un mundo, Señor, que anda en otras cosas menos el cielo. Reach people that are in many things except the heavenly stuff. Reach them, Lord. Alcanza, Señor, al pecaminoso. Oh, reach the sinner, Lord. Save him. Salva, Señor, al pecador. Aleluya. Sana al herido. Heal the wounded persons. Heal, Father, the mistreated person. Oh, sana al que está maltratado en esta vida, Señor. Te pedimos de corazón y con fe. We ask you from our heart and with faith. Touch the people. Touch the people. Hallelujah. Toca al pueblo, Señor.
Toca tu pueblo, Padre. Oh, gracias, Padre. A todos los que están en el liderazgo de los Estados Unidos. Everyone that's in leadership in the United States of America. Starting with our president and vice president and their families. Comenzando con nuestro presidente, vicepresidente y sus familias. Cuida a los padres a nuestro presidente. Guard and keep, Lord, in good health, our president and vice president and their families. Cuida, Señor, guarda, manténlos en salud. Al presidente, Señor, en el nombre de Jesús. Al vicepresidente, Padre. Toca a los padres. Oh, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hear our prayer, oh God. Escucha nuestras oraciones, oh Dios. We do it with love, compassion, faith. Lo decimos con amor, con pasión, con fe, Padre. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Toca, Padre, toca, touch, touch. Todos los que trabajan en la Casa Blanca, everyone that has business in the White House, Father. All the Republicans and Democrats, todos los republicanos y demócratas. Touch them, dear God. Oh, whatever they're doing, whatever they're thinking, whether it's, if it's evil, change their hearts. Cambia, Señor, si están pensando mal, si andan en la maldad, los políticos, cambia sus corazones, Señor. We thank you for the elections that are coming up, las elecciones que vienen, Padre. We thank you that your will be done. Señor, tu voluntad se va a hacer en noviembre. Al que está más cerca de la Biblia. The candidate that's closest to the Bible, Father, will win. Hallelujah. El que está más cerca de la Biblia ganará. We pray, Father, for a leader for our country that puts God where he belongs. Oramos por el que va a ser nuestro presidente, líder de los Estados Unidos, que pone a Dios, al Señor, en su lugar, donde él debe de estar, en su trono. Where he puts him in his throne, leaves him in the strong, in his throne, and allows him to work with us. Y deja que trabaje con nosotros. Father, we plead the blood of Jesus for salvation and guarding them. Clamamos la sangre de Cristo por salvación, por cuidarlos, por atraerlos a tu reino, to attract them to your kingdom, Father. Doctors, nurses, ambulance drivers, los que manejan ambulancia, enfermeros, doctores. Police, fire department, la policía, el sheriff, police, policía, sheriff, departamento de bomberos, los secret agents, agentes secretos, FBI, CIA, las fuerzas armadas, our armed forces of the United States, oramos que cuidan a todos nosotros en este país, all the people that take care of us and guard us from the enemy of anybody or other countries, por enemigos o de otros países, they guard us, they fight for the United States. Cuidan y pelean por los Estados Unidos. Gracias por todos ellos. Thank you for all the ones that defend our country. Gracias, Padre, por los que defienden este país, Padre. Dale salud y larga vida. Give them health and long life. Que sus amados, sus familias, los vean regresar sanamente. Bien y sanos. May the family of Orals, all our soldiers are out there, see them come back, you know, healthy and all well, the whole body, todo el cuerpo bien. Give them the desires of their heart. Que tal es el deseo de su corazón, esos padres, madres, to those fathers and mothers to have their sons and daughters back. Tener a sus hijos e hijas de regreso a la casa. Gracias, Señor, por los hijos y hijas que tenemos nosotros, que tú los cuidas. Thank you for our sons and daughters, nephews, nieces, grandkids that you take care of. Gracias, Señor, por nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas. Thank you, Father, you take care of our children. Tú cuidas nuestros hijos. You take care of the children of the churches we're at. Cuida a los niños de las iglesias que pertenecemos. Touch those children and grandkids, niños y nietos, Padre. Thank you for the family. Gracias por la familia, Señor. Corra bashitera bakarra batacobre. Bronzelele. Thank you for the family. Gracias por la familia. Starting from way in the White House, all the way down to the communities. Desde la Casa Blanca hasta todas las comunidades.
In the name of Jesus, we pray for the leadership of the United States of America. Oramos por el liderazgo de los Estados Unidos de América. Nuestra nación y naciones afuera de aquí. Our nation and the nations outside of the United States. We say peace. Peace to all the nations around us. Paz en el nombre de Jesús. Thank you, Father. And we pray for the peace of Jerusalem. Oramos por la paz de Jerusalén, gloria a Dios. Señor, te damos gracias por todas estas personas que están protestando en las calles. We thank you, Father, that you would work in their hearts, Father. The people are protesting and rioting. Señor, la gente que está protestando, que está alborotando cosas en las ciudades, tú conoces sus corazones, Señor. Pedimos que los salves, los mandes a sus casas y que ellos voten en las elecciones. May they vote in election better instead of riot out there. En vez de andar todos locos en las calles, toca a todos ellos, Señor, que no lastimen a nadie. May they not hurt other human beings, properties, businesses, propiedades, negocios, cars, carros, you know. Help them, dear God, come out of the streets and get ready to vote. Y que se pongan listos para votar en el nombre de Jesús, Señor. Oh, touch the United States of America. Everything that goes on here. Todo lo que pasa en los Estados Unidos, toca, Señor, envuélvete. Get involved in the things of the United States, Father. Corre brillándole, bebé. Y abriáchele, bababá, bróndele, te bababá. Sobre aquí, tabráchele, tobrómbele, babarato. Totore, papare, papere, paprore. Oh, glory, glory, glory. Te alabo, te alabo, te alabo, Señor. Father, we thank you. Father, we thank you that there's a way of to free the human trafficking. All that evil that goes on in this world. Todo ese, esa maldad que pasa en este mundo. Del tráfico de seres humanos que se roban a niños y a mujeres para la prostitución y sexo y todo eso. We come against all this human traffic that steals babies, children, women, to put them in slavery or prostitution. We bind those forces of evil and human trafficking in this world. Atamos esas fuerzas del mal que roban a seres humanos y hacen eso en esta vida, Padre. Oh, Señor, que salga toda la luz de estos malos. Let those people that are evil come out in the light in the name of Jesus. May they leave that type of business. Que suelten ese negocio, Señor. Que cambien sus vidas. May they change their life, Father. In Jesus' name, expose that stuff that goes on in hiding. Todo eso en el escondido, Señor. Que salga a la luz todas esas mentiras y engaños de todos estos que tratan de hacer el mal hacia seres humanos. All these people that try to do evil to other human beings, like human trafficking, como el tráfico de seres humanos. Corra babriande bebe. Shakere brote le masete de papaprote te branda da basita. Ora bababa. We thank you for our communities where we all live. Right now, all you that are watching, pray for your city right now. Todos ustedes que están mirando y escuchando, oren por sus propias ciudades en este momento. Pray for your cities in Jesus' name. Father, we thank you for the city of La Puente where the church is. We thank you, Father. San Gabriel Valley, gracias Señor, Arcadia, thank you, El Monte, Bowen Park, Pomona, San Gabriel Valley, Inland Empire, oh, todas estas comunidades, Ontario, Chino, Riverside, hallelujah, Corra Barra Baba, Lake Elsinore, Rashala Baba, thank you, Father, safety to all those cities, cuida y guarda esas ciudades, Señor, cuida la gente. Guard the people that live in those communities. South Central LA, San Diego, Sur Central de Los Angeles, Los Angeles, Downtown LA, el centro de Los Angeles, Hollywood, la ciudad de Hollywood, you know, Northridge, all this, Sylmar, all this, wherever, Sun Valley, all the city, todas estas ciudades. All of California, todo California y sus ciudades. All California, all the LA County, San Bernardino County, all the counties. Oh, Rabashaka Papariambariashele Papapapa. Oh, we plead the blood of Jesus over the decisions the Governor Newsom makes.
Oh, clamamos la sangre de Cristo sobre todas las decisiones que tiene que hacer nuestro gobernador Newsom aquí para California, en California. Brocha la bacabria, bebé, sombre que breba, babá. We pray for the mayor of Los Ángeles. Oramos por el alcalde de Los Ángeles, Señor, y las decisiones que él tiene que hacer en Los Ángeles y el condado de Los Ángeles. Corra barrián de riboroche le barri boroque de acarra. Terra babrose le babarendo robobo breca. Chico rama teco roma babababam. Oramos por ese evento que está pasando ahorita en Washington. There's an event going on in Washington right now for the youth, para los jóvenes. Oh, move heavenly over there. Move heavenly. Oh, celestialmente muévete allá en Washington con esa, eso de los jóvenes cristianos que están pasando, with a lot of Christian speakers and everything. Move in their behalf. Muévete para ellos, Padre. Corra barriashele babababababriondelete papapra. Thank you, Father, for all the church buildings. Father, for the time that everything's in order. Gracias para el tiempo que todo está en orden ya para las iglesias. We thank you, Father, that this virus is defeated. Esta virus está derrotada en el nombre de Jesús. And it has to bow down to the name of Jesus. Tiene que doblar rodilla al nombre de Jesús. We are following the guidelines too. We're doing the best that we can. El cuerpo de Cristo sigue las líneas de guía también de los Estados Unidos. The body of Christ is following the guidelines of the United States. That when you're in public, please wear a mask. Cuando andas en público, ponte la mascarilla. Clean your hands. Lávate las manos. You know, in Jesus' name. Corra, ba, 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 ba. Yes, amen. That we all make good decisions. Yes, Sister Abby, good decisions. Buenas decisiones. We pray that all the body of Christ, all human beings in this United States of America, make good decisions that will please God. Que hagamos buenas decisiones aquí. Que agrade a Dios lo que decidimos. What we decide has to please God, especially if you're a son and daughter of the Lord. Especialmente si eres un hijo o hija del Señor, tus decisiones tienen que agradar a Dios. Your decision must please the Father God. Lord, may we not let you down. Señor, que no dejemos de hacer el bien y que no hagamos el mal. But may we not do evil, Lord. Forgive us if we have done evil. Perdónanos si hemos hecho el mal. Forgive us of sins, iniquities, transgressions. Perdónanos de pecados, iniquidades, transgresiones. Forgive us, Lord. Cleanse our heart. Oh, limpia nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, de pecado, transgresión, iniquidad, Padre. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, Señor. Carabashike rabarrión de papapapapreke papaproke. Oh, we thank you, Father, for all the police department right now. Some of them are getting shot. Some are shooting. You know, there may be one that's a little rough, but capaz hay uno que está un poco fuerte de la policía. No debe de ir tan allá. You know, la gente en la calle también está enojada. People in the street get upset. We speak peace to the streets. Peace in the streets. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Paz en las calles. En el nombre de Jesús. Can I just say something from my heart? ¿Puedo decir algo de mi corazón, hermanos? This is for the United States of America, of all the people in the streets, the young people, los jóvenes, college people, high school people, la gente de universidad, de la escuela, jovencitos, adultos, adults, you know. If a policeman says to you, stop. Si un policía te dice, para, just stop. If a police says, stop, just stop. Si un policía te dice, alto, para, para. Don't speak words until he asks you to say something. No comiences a hablar con tu boca y a insultar y a, you know, a querer pelear. Don't start insulting and fighting someone with your mouth. It's going to get you in trouble. Te puede meter en problema tu boca. If the police says, stop, stop. El policía te dice, para, para. El policía te dice, date la vuelta, date la vuelta. If the police says, turn around, turn around. If the police says, drop your bike, suelta tu bicicleta, drop it.
Si la policía dice, both hands in the air, put them in the air. If the police says both, ambas manos en el aire, levanta las manos. What is so hard about that? ¿Qué es tan difícil? No te creas Superman, Superwoman. Don't think yourself as a Superman or a Superwoman. You're going to get shot. Te van a disparar. Why? Because any move you make, and maybe it's a comb, capaz es una peinilla, and they think it's a gun. Boom, there you go, you're dead. Boom, te mataron. Because you're not paying attention. No estás poniendo atención a la policía. You're not paying attention to the police. There's too many people that think they're too tough. Hay mucha gente que se cree mucho. And what happens is we have lost respect for authority. Lo que pasa es que hemos perdido respeto a la autoridad. Y la autoridad es la policía, el bombero, la sirena, the siren, that's all authority. You know? The policeman, the fire department, that's authority. The president, that's the authority. You know? Someone on the streets with a whistle. Shh, alto, stop with a whistle. You stop. We must go back to respecting authority. God put authority on the earth. Dios puso autoridad en la tierra. It comes from God to respect authority. El respetar a la autoridad is for maintaining the law, para mantener la ley en orden. But many people have disrespected the authority nowadays, and many are dying. Muchos están faltando el respeto a la autoridad y muchos están muriendo. But that all goes back to the home. Todo eso va a la casa. What are you teaching your children at home? ¿Qué estás enseñando en la casa? Father or mother or family member, padre, madre o miembro de familia. ¿Qué están enseñando a los chicos? What are you showing the kids about authority? ¿Qué están enseñando a la autoridad? Because the kids are learning wrong. Los chicos están aprendiendo equivocadamente. Le están faltando el respeto a la autoridad. They're disrespecting authority porque los adultos faltan el respeto a la autoridad. Kids are disrespecting because the adults are disrespecting. Así que quieren salvar a la generación, nueva generación joven, enséñenle que hay que respetar autoridad a Dios y en la tierra. Show the young generation they must have respect for authority on heaven and in the land. Thank you, Father. Thank you for the family, the marriage. Gracias por el matrimonio. Gracias por el padre o madre, si solo hay uno. Maybe there's one only, a mother or a father, or a grandparent, o un abuelo. We thank you that they're teaching, that they would teach the young generation the right thing. Que ellos enseñen lo correcto a la juventud, Padre. Oh, gracias por los abuelos, los tíos, los padres, madres. Thank you for the grandparents, the uncle, aunts, mom and dad. Gracias, Señor, por el que esté con la custodia del joven. Whoever's in custody with the young person, teach them well. Le están enseñando bien, enséñeles bien. Broshala ba 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 ba. Corra barrianda ra ra ba 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 ba. Señor, alto con este racismo. El enemigo le encanta. Le encanta prender esa chispa del racismo. The enemy loves to start that light up that switch of racism. We bind the forces of evil with prejudice and racism in the United States of America. Reprendemos esas fuerzas endemoniadas que tratan de alborotar cosas con el racismo, el perjuicio del color de la piel, about the color of the skin. We rebuke you, devil. Loose the people from getting involved in racism and prejudice. Suelta a la gente, diablo, de meterse en racismo y perjuicio. Ahora en el nombre de Jesús. Right now in Jesus' name. Corra babrián shele de papapá. Yabriá shala papapriyan de. Carababat. Right now, touch the hospitals, Father. People at home that are sick in their hospitals and at home. Están en la casa, están en el hospital, gente enferma. Touch them, Lord Jesus.
Walk through the hospital. Camina por ese hospital. Toca a los enfermos. Touch the sick. Touch the elderly. Toca a los ancianos, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan vivir más tiempo. They may live longer in Jesus. Go, Lord Jesus, with your healing power, con tu poder de sanar. Touch in the hospital, touch in the homes. Toca en los hospitales, toca en las casas. Sana el cuerpo, la mente. Oh, heal the mind, heal the body. En el nombre de Jesús, reprendemos ese nombre que se dice virus. We rebuke that name, virus. It's not above the name of Jesus. Virus no es más que el nombre de Jesús. Te reprendemos, virus. Tú no eres más que el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado al hombre bajo el cielo en el cual pueda ser uno salvo o sanado. Solo el nombre de Jesús es el más alto. The name of Jesus is the highest under heaven, where a person can be saved or healed. Así que tu nombre, virus o flu, catarro, infección, aflicción, infection, affliction, falta de oxígeno, need more oxygen, no puedo oír, I can't hear, I can't see, no puedo ver, I can't smell, no puedo oler. A ti con pulmones que necesitan ayuda, sé sanado. With you, with your lungs that need to be healed, be healed in Jesus' name. Ahora mismo sé sanado. En el nombre de Jesús. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be healed. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sé sanado. Si el nombre de Jesús no trabaja, entonces estamos equivocados siendo cristianos. If the name of Jesus and his power don't work, then we're confused, we don't know where we're at. But I tell you what, the name of Jesus works. Te digo algo, el nombre de Jesús trabaja. No debemos estar confusos. We shouldn't be confused. Because the name of Jesus works. Tengo 43 años de ser hijo de Dios, nacido de nuevo, y he visto que sí trabaja. I've been with the Lord 43 years, and I'm a son of God since I got born again, and I know his name and power work. Su nombre y poder trabaja. If it hasn't worked, because I messed it up. Si no ha trabajado, porque yo no la hice bien. Pero él nunca falla. The Lord never fails. Nunca falla Jesús. Así que agárrate del manto de Jesús. Touch the robe of Jesus as he walks by. Cuando él pase por ahí, agárrate del manto de Jesús. Touch the robe of the Lord Jesus Christ. Aleluya. Don't get confused or worry. No te confundas o te pongas en preocupación. Carabashita rababrande lelelele. Tora variendo robobo brecha la bababa. Torre bebebebe. Cuando yo hablo el nombre de Jesús, ese nombre nunca falla, siempre trabaja. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Señor, oramos por todos los matrimonios que sean fiel unos a los otros. We pray for marriages that they be faithful one to another. No adultery. No hay adulterio en los matrimonios. Paren. Adulterio. Para adulterio en el matrimonio. Adultery in marriage. Be loose from these couples. Sé suelto de las parejas casadas. Esa fuerza del demonio con adulterio. Suelta a las mujeres y a los hombres casados. That adultery spirit, I command you to be loose from a married man and woman right now. A marriage. Loose them in Jesus' name. Bro shala pakari briaka papa pro. Sateri briambaria shototo. Ese espíritu de fornicación que trabaja con los solteros, sea viudo, divorciado o soltero, whether you're single, divorced or widow, don't allow the spirit of fornication to come upon you. Rebuke it. Resiste el espíritu de fornicación sobre tu vida. Resist the spirit of fornication. It'll separate you from God. Te separará de Dios. What's your choice? ¿Qué es lo que tú escoges? You want separation from God or separation from fornication? ¿Qué quieres tú? Separación de Dios y separación de fornicación. I say connect with God. Conéctate con Dios. Corra babria shala pacabria tirebacom. Sata tataria tarataria tarabara. Corra bababasheta la pacabro que le pepepren. Hijos que están lejos de la casa, si están entrando aquí o escuchan,
Children that are away from home. Children that are mad at their parents. Hijos que están enojados con sus padres. Hijos que se han ido de la casa muy temprano. Children that have left their home too early. Hijos que andan en rebeldía en este momento. Maybe children that are in rebellion right now. I don't know what it is, but if children have left too soon, we command you to get right with God and come back and get right with your parents. No sé qué ha pasado, hijos, pero te mando ahora mismo un mandato a que te arregles con Dios, pide perdón y regresa a tu casa y pide perdón a tus padres y arreglen la situación en la casa con sus padres. En el nombre de Jesús, arreglen la situación. Get that situation fixed, children. Whether you're young or adult, si ya eres un adulto o joven, get right with God, get right with your parents. Ponte bien con Dios, ponte bien con tu familia, papá y mamá, o abuelo y abuela, or your grandparents, quien tiene custodia sobre ti, whoever has custody over or you used to live with, con quien tú vivías, y te has, se han enojado o te has ido mal. Maybe you got mad, you left wrong. Get things right and watch the power of God continue to help you throughout the year. Pon cosas en orden y verás como el Espíritu de Dios te ayudará con lo que necesites este resto del año. Tú que necesitas casa, apartamento, carro, ropa, lo que sea. You that need a house. You that need a car, clothes. You that need a job. Necesitas un trabajo. In the name of Jesus, oro contigo en este momento. Señor, donde dos se ponen de acuerdo en la tierra, where two agree on earth, it is done in heaven by our Father. Se hace en el cielo por nuestro Padre. En el nombre de Jesús, las necesidades sean suplidas al pueblo. Fulfill the desires of their heart, Father. En todas esas cosas que nombré. In all those things I name right now. Give it to them, Father. Dale, Señor. En el nombre de Jesús. Thank you for the ones that need an increase in pay. Los que necesitan un sueldo. Aumento en el sueldo. Ven del este, oeste, norte y sur. East, west, south, north. Give up the increase of pay to the people of God. Al pueblo de Dios. El que está tomando mucho en la casa. You that are drinking too much alcohol. Be loose from that addiction. Sé suelto de esta adicción. You that are smoking marijuana. Be loose from the marijuana smoking. Unless you're sick and they say the doctor says you need it. Solo si eres un enfermo y el doctor dice necesitas para calmarte. But don't do it and become sick. No lo hagas y te enfermes. But if you are sick, si eres enfermo, pídele a Dios que te sane de la enfermedad. No dependas solo de la marihuana. Don't depend only on marijuana. Let God heal you. Believe for the healing. Cree por la sanidad. You that are smoking PCP or crack, cocaine, crystal meth. Ustedes que están tomando drogas ilegales, el crystal meth, el PCP, crack, la piedra, esas drogas. ¡Paren de usar drogas! Eso abre la puerta al diablo. Stop taking drugs. You open the door to the devil. And the devil's the one that speaks to you instead of God. Y el diablo es el que te habla cuando estás bajo drogas en vez de Dios. Párale, stop it in Jesus' name. Get some help. Call on the name of the Lord. Jeremiah 33:3. Clama a Dios. Él responderá. He will respond. Jeremiah 33:3. Aleluya. Brasha la pa 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 pa. Suelta esas drogas. Let go of those drugs right now in Jesus' name. Brasha la kababrianda rababate. Torota rabaraka te tarapa sheka. Rosha la bakabreka tam bam 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 bam. Soterere ba 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 ba. Oh, rebebe. Los cristianos son genuinos. Christians are genuine. Cristianos no son hipócritas. The Christians are not hypocrites. Los cristianos son vírgenes. Christians are virgins. Corra babaria shala papa. Christians are pure. Cristianos son puros. Ya shala bacabrian dele bebe papria papa paria shototo. Los cristianos somos completos en Cristo. We Christians are complete in Christ. Corra bashala bracatebrea candara da papa papa. Soterere. Bro, papá, trabajamos en no mentir. We work on not lying daily. Decimos la verdad. We tell the truth.
No murmuramos, quejarnos o chismeamos. We don't murmur, complain or gossip. Stop it, Christians. Párenle, cristianos. Párenle. Stop it. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias por un buen tiempo de sol, de lluvia, como sea. Thank you for a good time of the sun or some rain, some fresh winds, vientos frescos. Thank you for letting us enjoy life, por dejarnos gozar de esta vida. Thank you, Father. Shokarabakarianda. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Orra barriasha la baka breke papa papronde. Bosha la papa 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 papreto. Orra papa parindo do 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 do. I was informed today that we're in a time where in the United States the a national day of daughters. Daughters, national day. El Día Nacional de las Hijas. So I want to speak to all the daughters of Apostle Luis and Profetisa Elia Chacón. El Apostle Luis y la Profeta Elia Chacón tenemos hijas espirituales. We have some spiritual daughters. And we want to wish you the best, daughters. Queremos desearte lo mejor, hijas espirituales. Spiritual daughters, we call you blessed. Hijas espirituales, Día Nacional de la Hija. National Day of Daughter Day today. Y nosotros damos gracias a Dios por todas las mujeres, hijas espirituales, mujeres que tenemos. The National Spiritual Daughters. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Sean bendecidas. Be blessed in Jesus' name. We call you blessed. Te llamamos en todo lo que haces, toques y escuches. And everything you touch, do and hear. En todo lo que hables, in everything you say, we call you blessed. Te llamamos bendecidas. Increase with the increase of God. Aumentes con el aumento de Dios en el nombre de Jesús. Que te va bien, hija, en tu familia. Everything goes well, spiritual daughter, in your family. Con tu familia. You are wise. Tú eres sabia, hija. Eres rica. You are rich in Jesus' name. Te mueves en la palabra y en su espíritu. You move in the word and in the spirit of the word. I call you a spiritual daughter. Te llamo una hija espiritual. Fuerte en Dios. Strong in God. Eso es por el Día Nacional de la Hija. That's for National Day of Daughter. Daughter Day. To you, hija. Hijas espirituales. Spiritual daughters. Oh, glory, glory, glory. Aleluya. Well, before we say goodbye, antes de despedirnos, let's sing the song, To God Be the Glory. A Dios sea la gloria. Amén. Y esto va algo así. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to you. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Hallelujah. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And if I gain any praise, let it go to Calvary. ¿Cómo agradecer
lo que hizo el Señor por mí, que sin merecer derramó su sangre carmesí. Do un coro de un millón de ángeles no expresará mi gratitud, pues lo que soy y un día anhelo ser, lo debo todo a Él. Aleluya. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que sea agradable solo a Él. Y si ganare alguna fama, todo al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado. With his blood he has saved me. A Dios sea toda la gloria. To God be the glory. Los amo en el amor del Señor. I love you in the name of the Lord. Sigan fuertes, espirituales y en la palabra. I love you with the love of the Lord. Be strong, continue strong. Okay? Spiritual and in the word. Jesús es el Señor. Jesus is Lord. Gracias por apoyar a su ministerio Jesús es Amor. Thank you for supporting your ministry, your church, Jesus is Love. Ya saben cómo pueden apoyar y hacerse compañeros. You know how you can support and become partners with the ministry. If you want to leave your name and phone number or call me at 626-379-8435, I'll be glad to talk to you about how you become a partner. Si quiere llamarme al 626-379-8435, hablaremos cómo usted puede ser compañero y apoyar este ministerio Jesús es Amor. God bless you. From Pastora Elia and I and my daughter Hannah, we love you. Le amamos, de mi esposa la Pastora Elia, mi hija Hannah. God bless you. Dios le bendiga.